Hebreos capítulo 12, el verso 15. Léalo conmigo, dice así la poderosa palabra de Dios. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Lo puede leer en voz alta conmigo? ¿Cómo dice? Hebreos 12, 15. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es palabra de Dios, puede sentarse. Estamos en una serie que se llama Raíces de Amargura. ¿Cuántos nos están siguiendo en el tema? Ok, en una iglesia había un pastor que ya llevaba como 10 servicios predicando y decía: ámense los unos a los otros. Y el siguiente servicio igual, ya llevaba como 10 prédicas diciendo lo mismo, y no faltó alguien que le dijo: pastor, ya cambie de prédica, lleva 10 cultos diciendo amaos los unos a los otros. Y dice el pastor: es que todavía no se aman, por eso tengo que seguir predicando de lo mismo. Y yo me puse a pensar, si, bueno, qué bueno fuera que por una prédica ya todo el mundo cambió, ¿verdad? Qué lindo, pero no es así. Y ahora, si cada prédica o cada enseñanza del Señor tuviéramos que aprobarla, ¿cuántas veces nos tendrían que predicar lo mismo? Sin embargo, el apóstol Pablo dice, hablándole a la iglesia en las epístolas, dice: si yo les repito algunas cosas, es mayor seguridad para ustedes. Y podría decir aquí, a Dios aquí no repetimos, pero sí seguimos una secuencia. Y estamos en la serie de las raíces de amargura, porque es muy importante que usted confronte su amargura. Cristo no viene por una esposa amargada. ¿Cuántos saben que la iglesia es la esposa de Cristo? Él es el esposo y de alguna manera Él nos cubre. Mire, el primer Adán le echó la culpa a su mujer. Cuando Dios vino a pedirle cuenta, dijo: ella tuvo la culpa, la mujer que tú me diste, esta que la maten dos veces. ¿Se da cuenta? El primer Adán le echó la culpa a su mujer. El segundo Adán, que es Cristo, dice: Señor, no le eches la culpa a mi esposa, échame la culpa a mí. Por eso Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, ahora Dios no ve nuestros defectos, sino ve a su Hijo. Sin embargo, aquí la palabra de Dios dice, no dice que pierdas tu salvación o dejes de alcanzar la salvación, porque muchos creen que se la ganan y no es por obras, sino que hablábamos de que la raíz de amargura es como una capa, como una cobertura que no permite que las bendiciones de Dios bajen. Es más, cuando las bendiciones de Dios llegan, el amargado ni cuenta se da. ¡Ay, ese sol! ¡Ay, esa lluvia! ¿Ya se dieron cuenta qué rico está el clima en San Cricri? ¡Qué lindo! Yo ya me acostumbré aquí a la ciudad, tan lindo, ¿verdad? Pero el amargado ya tiene las bendiciones. Hermanos, tener una esposa, tener hijos, tener una familia, tener un nieto, una nieta, es una gran bendición. Pero el amargado ni en cuenta. Por cierto, me decía un pastor que cuando él iba a ser abuelo por primera vez, y estábamos platicando porque él me decía: ¿qué siente de tener ahora una nieta? Le digo: es algo lindo. Mis hijos están clonados en los nietos. Y él, cuando iba a ser abuelo por primera vez, vio que un señor siempre pasaba vendiendo algo ahí en un triciclo y llevaba a su nietecito. Y él, queriendo que lo emocionaran, dice: oiga, amigo, ¿qué se siente tener un nieto? Y el hombre, con aquella cara curtida por el sol, le dijo: nada, no se siente nada. Y a veces tienen 14 nietos y no los valoran, porque el amargado pudiera hasta tener bendiciones y ni cuenta se da, no lo valora, ¿sí? Por eso es importante que usted lidie con su amargura. ¿Qué lo lleva a ser maldiciente? ¿Qué lo lleva otra vez a embrutecerse de alcohol? ¿Qué lo lleva otra vez a hacer uso de las drogas? Tiene que escudriñar qué hay dentro de su corazón. Recuerde usted que la amargura es un sentimiento interno, una tristeza, una pesadez por algo que nos hicieron. Ya hablamos del alcance de la amargura aquí y ahora. Ahora mismo hay gente que está amargando a sus hijos. Hay hijos que están amargando a sus padres por su conducta amargada.
Y también hablamos del alcance de la amargura en la eternidad. Si aquí no lidias con tu amargura, vas a tener que lidiar con ella en el infierno. Por eso es importante que te entregues a Cristo. Es importante que vengas a la salvación. Al final les voy a dar el remedio. Sin embargo, ¿qué creen? El tema de hoy se llama síntomas que muestran si estás amargado o amargada. ¿Están listos para ese pequeño examen? Un pequeño test. Voy a ir rapidito para que me dé tiempo, porque el tema es fascinante, es muy bueno. Número uno, el amargado o amargada, según convenga, siempre se levanta de mal humor. Tomé el texto de Romanos 3:14. Algunos síntomas los voy a estar respaldando, otros al final los voy a dar de junto a los textos para que no digan que no tengo respaldo. Romanos 3:14, léalo conmigo. ¿Cómo está el amargado? Su boca está llena de maldición y de amargura. Desde que se levanta ya de mal humor. ¡Ay, el sol! ¡Ay, el frío! ¡Mugre vida! ¡Está lloviendo! Y hoy que me voy a dar mis brochazos y me va a llover y se me va a quitar todo el maquillaje. Una amargura. O a veces de casualidad se levantan de buenas, pero al ratito ya están de malas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cada vez que usted abra sus ojitos, dele gracias a Dios. Y diga, este es el día que el Señor ha hecho. ¿Quién hizo el día? No lo hizo usted. No se ha puesto a pensar que si el campo magnético del sol dejara de funcionar, el planeta se va no sé dónde. No se preocupe, papá lo tiene todo bajo control. Entonces, si Dios hizo el día, dice el salmista, Él hizo el día oscuro, nublado, soleado. Yo pongo la alegría. Es tu trabajo estar alegre. Pero el amargado no. Desde que se sigue, no dormí, de vicio tomé la pastilla. Y duermen, hermanos, pero no descansan. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa fórmula te va a llevar, hallarás descanso para tu alma. Número dos, el amargado no disfruta de nada. Una expresión que va a decir la amargada es esta: nada me alegra. Dame un regalo para que yo me alegre. Ok, ¿qué tiempo te vas a alegrar? Nada más 15 minutos en lo que tarda el regalo. El amargado, tenga mucho o tenga poco, no se alegra. Yo no comparto esa frase que dice todo depende del cristal con que lo veas. No. Porque hay un montón de gente amargada viviendo en grandes mansiones, con los mejores carros, con jet particular, y están bien amargados. Solo uno que no está amargado dijo amén. Mucha gente con muchísimo dinero, pero amargados. Y conozco gente que vive en la punta del cerro porque ya no tuvo para comprar un terreno allá abajo. Casita de madera, lámina de cartón, una cáscara de nuez, dice, ¿verdad? La casita más pobre, más fea, pero feliz, porque tiene a Cristo. Entonces, no depende del cristal con que lo veas, depende de tu cantidad de amargura. ¿Se da cuenta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Acuérdese de esto, si usted dice, hoy no quiero nada, que ni me hablen, una nueva casa, nada, un nuevo amor tampoco. Esa persona está amargada. Tres, el amargado es capaz de enojarse todo el día. ¿Y sabe qué dice la palabra? El consejo del apóstol Pablo dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ok, te enojaste ya, tranquilo. Algunos dicen, enojarse es pecado. No, porque pues es algo que viene en uno como humano. ¿Qué es pecado? Hay una frontera, hay una barrera que uno pasa, ahí ya se convirtió en pecado. Cuando uno empieza a insultar o incluso hay agresión física. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. ¿Qué quiere decir? No tardes todo el día enojado.
Ya a la hora de ir a la cama, la mujer viendo una pared, el hombre otra. Bien trompudos, decimos en Chiapas, ¿verdad? La mujer viendo hacia allá, antes la pared, ahora con el celular, consolándose. Y el hombre también. Y el diablo en medio, frotándose la barbilla, ¿verdad? Como diciendo, aquí me los tengo estos amargados. Dice la palabra, no te enojes todo el día. Si te enojaste, pues un ratito, ya. ¿Cómo vamos en el examen? Número 4, el amargado le echa la culpa a otros. Es decir, jamás vas a escuchar que una amargada o amargado use la palabra, discúlpame, la regué, perdóname. El amargado no tiene esa frase en su vocabulario. Le echa la culpa a otros. Casi, casi es perfecto. Ah, es que tiene la culpa a mi mamá, es que mi papá, es que este trompudo con el que me casé, es que estos hijos, todo mundo, es que el mal gobierno, es que ya nos traicionó el presidente, y todo, de todo se amargan. ¿Y sabe qué es lo peor? No hacen nada por cambiar. Y ahí están con la cantaleta de siempre. Decíamos hace algún tiempo que los hijos se amargan porque soportan la amargura de la mamá, la letanía. Sí, tu padre me dejó podrida, no tenemos dinero, se fue con otra. ¿Han escuchado esa cantaleta? A los hijos les da ganas de salir corriendo. Entonces el hijo o la hija lidian con la amargura de su padre y la bravura de su perdón, con la amargura de su madre y la bravura de su padre. Se quieren ir, pero no se van, pero están bien amargaditos. ¿Ha escuchado usted? Yo creo que casi en todo el mundo pasa esto, o hasta en las mejores familias. ¿Ha escuchado usted ese cuento que cuenta la mamá o la abuela? Que tuvo un enamorado de mucho dinero, guapo, güero, ojo verde. ¿Han escuchado eso? Levanten la mano los que han escuchado eso. Los que no levantaron su mano viven en otro planeta. Casi en todas las familias hay ese cuento. Ah, no, hija, no sé ni por qué me casé con tu padre. Si en mis años mozos tuve un enamorado güero de mucho dinero, mucho ganado, tal vez en la cabeza, ¿verdad? Pero tus abuelos no me dejaron y me huí con tu padre. ¿Y qué cree? Eso también causa amargura. Porque luego hay hijos que se ven en el espejo y dicen, ay mamá, ¿por qué te casaste con mi papá tan feo? Te hubieras casado con aquel que nos platicaste, bonitos fuéramos. Y ahora resulta que está bien amargado. Hay uno de nuestros pastores, es muy chistoso, el pastor es bajito. Me comentaba hace como 15 días que cuando él le da por comer mucho, se mide. Porque se acuerda que yo siempre digo, si usted es bajito, morenito y engorda, va a parecer pimienta. Dice, yo no quiero ser pimienta. Y mire, está en forma, no se amarga. Entonces algunos dicen, ay, aparezco pimienta, negro, feo. Y se amargan contra la mamá, por tu culpa. Y tal vez ese enamorado nunca existió. O tal vez sí existió un enamorado, pero se parecía a Cantinflas. Y se están amargando a veces por cosas que ni siquiera existieron. O la otra leyenda, ah, es que mi papá o mi abuelo trabajaron con los chinos, trabajaron con no sé quién en la Segunda Guerra Mundial y encontró cajas de monedas de oro. Pero como era muy honrado, no lo tocó. Hermanos, una familia de Veracruz me comentaba esto. Y luego cuando no tenía ni para pagar la renta, los hijos bien amargados. Papá, qué tonto, cómo agarraste aquel tesoro. Y sabrá Dios si es cierto el cuento. Pero mientras los hijos bien amargados. Es que no me dan lo que yo merezco. Ponte a trabajar. Produce. Gana tu propio dinero. Y hasta la amargura se te va a quitar. El trabajo ennoblece. Mire, si tiene un hijo, si tiene usted un hijo haraganote, simple, vago, ahora en las vacaciones, si no lo puede mandar cuando estudia, mándelo a trabajar de mesero.
Ser mesero es un arte. A mí me hubiera gustado ser mesero, tanto por servir como con las propinas, ¿verdad? El mesero, quieras o no, va a pulir su paciencia. Hay mujeres chocantes. Cámbiame la taza porque se brincó un poquito de café. ¡Oh! Dice aquel, ay, si en mi casa soy consentido, está la orco. Dice, sí, señora, no se preocupe, ahorita se lo cambio. El trabajo ennoblece. Mande a su hijo a trabajar. Por cierto, si tiene un hijo ahí que no quiere trabajar, mándelo aquí. El hermano José Luis tiene chamba ahí de peón. Cuando echen colado va a saber que va a querer estar en su camita. El trabajo ennoblece. Aplica en mujeres, en niñas también que no quieren hacer su aseo. Y amargadas, ¡ay, qué vida tan drástica! Mi vida es de tragedia en tragedia. Solo porque le dijeron que barra y lave los trastos. Ah, aquí hay otro punto donde dice que el amargado es melodramático. Ay, Dios mío. Número 5. Critica a todo el mundo. ¿Cantó? Ay, qué feo canta. ¿Sacó su podcast? Ah, ni sirve. Ah, ese grupo se va a desintegrar. Va una pareja feliz de la mano. Eso, saber si se aman. Pronto van a terminar. Uy. Mire, en alguna ocasión me tocó ver ahí en Tuxtla una señora en el mercado. La señora, pues con todo respeto, ¿verdad? Nada agraciada. Y el tipo bien parecido, alto, rarito de color, así, tipo Van Damme, hasta el cuerpo. ¡Wow! Dije yo. Qué lindo, ¿verdad? Tal vez la chica se parece a Chachita, pero el carácter, recuerde que verbo mata carita. Y yo escuché una señora que dijo, ni pareja hacen, ni lo ha de querer. Y ahorita esa gente llevan 25 años juntos. Ya pues chicas, emoción, digan, ah, tengo esperanza. Sí, amén, no seas amargada. Alguien dijo, mientras otros triunfen, yo aplaudiré hasta que me llegue mi turno. Aplica en mujeres solteras. Aplaude, gózate cuando una ya va a salir, ya se va a casar. Y gloria a Dios, sigo esperando. A lo mejor la próxima soy yo. Uy, están bien amargadotas o son hipócritas. Si bien que ya quieren su maridote, digan amén. Ya vieron, las que son sinceras, yo siempre les digo, hija, estoy orando por tu maridote. Y dicen, amén, apóstol, amén. Digo, esta mujer sí que no está amargada. Pero cuando una quieren, hasta cuando viene el ramo el día de la boda, que lo invitaron a una boda, hasta se hacen a un lado. Ay, pero por dentro, ay, lo quisieran agarrar a dos manos. Las que, no, todavía voy a estudiar. Esas son las que más les surge. No sean amargadas. Digan, amén, recibo. Ay, pero ¿qué va a decir Pánfilo? Pues Pánfilo, si no le cae el rema, ahí se va a dar cuenta que ya estás orando por él. Pero ni así levántale el ánimo. Bueno, número 6. El amargado se hace odiar. Uy, sí, está cañón. Se hace odiar y después dice que nadie le quiere. Pues ¿cómo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Dónde se apaga esa luz? A ver. ¿Va a haber ensayo? No estoy enterado. ¿Vas a venir a trabajar? No me dijeron. Hasta su pino es. ¿Triste? Y después la gente dice, pues yo ya no me acerco a este hermanito o a la hermanita, porque es así medio, para no decir chocantón, ¿verdad? Ya en el cristianismo cambiamos. Es medio especial. Cuando digan es medio especial es que es amargado. Y luego, nadie me quiere. Pues tu misma amargura, ya ni tus hijos quieren estar contigo. Mire, esto no lo tengo apuntado, pero le voy a dar un tip. Un líder no debe de ser amargado. La característica de un líder es que la gente lo busca, y no para que les dé un huesito, sino disfrutan estar con el tipo. ¿Por qué se ponen tristes? Hasta el chucho está ahí.
¿Se da cuenta? Un líder no es un jefe, un mandador, tipo Hitler. No, es amable, se ríe. La gente disfruta estar con él. Cuando no llega al trabajo o aquí en la iglesia, dice: ay, cómo extraño a mi líder. Pero cuando es una amargada, dicen: Señor, llévatelo bien lejos. Ahora que hay misión en el Congo y en Kenia, allá lo necesitan a este. Ese es un tip nada más que les doy ahí de paso. Número 7. Cualquier, al amargado, cualquier vida le parece mejor que la propia. Recuerdo que cuando teníamos el campamento allá en las montañas, ¿cuántos lograron verlo? Un lugar precioso, a mí me gustaba mucho. Y ya los nativos de ahí, al fondo había un peñasco y una grieta. Los nativos de ahí decían que, ya ve que en la cultura, en las leyendas de Chiapas, se habla de un duende llamado el negrito cimarrón. ¿Cuántos lo han oído? Sí, porque el que no dice amén seguramente debe ser europeo. Y los nativos de ahí decían: mire, pastor, aquí hemos visto que entraba el negrito cimarrón, aquí es su casa. Y una hermanita ahí dice: al menos el negro tiene casa, no que yo ni casa tengo. Y llevo 5 años casada. Dije yo: hasta por el negro sacan su amargura. La vida de cualquiera le parece mejor que la propia. Van en la carretera, miran ahí una cabañita, gente humilde ahí viviendo, dicen: ah, qué vida tan linda, no como la mía. Todos se comparan con todas las vidas. Tienes que lidiar, hermana, con tu amargura. Y que Dios nos ayude. Número 8. Amargado significa frustrado. Es que quiero ser y no me dejan. ¿Sabía usted? Mire, le comento algo rapidísimo. El amargado está frustrado. ¿Por qué hay gente amargada en la iglesia? Porque realmente no se han sometido, no han sometido su voluntad a Cristo. Ah, bueno, que hay amargados en la iglesia porque no han sometido su voluntad a Cristo. Porque cuando tú vienes a Cristo, ya no vas a hacer lo que tú quieras. Ni el ángel Gabriel va a bajar y te va a dar instrucciones. ¿Qué crees? Vas a obedecer a tu pastor y vas a obedecer a tu líder. Si tu líder te dice: no postees esto, no lo posteas y punto. No, pero ¿por qué no? Porque uno es libre. Tranquila. Tranquilo. No va a venir el ángel Gabriel a darte instrucciones, sino Dios te va a hablar a través de tu pastor, a través de tu líder. Si él te dice que algo no, punto. Si él te dijo no predicas, no predicas. Si él te dice no cantas, no cantas. Si él baja al grupo completo, a la banca, a la banca. ¿Ya vieron cómo están de amargados? Hasta los salmistas no dijeron amén. Lo voy a mandar a la banca este mes para que se alivianen. No va a venir el ángel Gabriel. Si tu pastor no ministra, no ministra y se acabó. ¿Y quién va a ministrar? ¿Qué te importa? ¿Y qué tal si los mandé a la banca a todos y pongo mi cassette como en Panteló? ¿Qué hubo? No va a venir el ángel. Ah, pero ahí es donde se frustran. Y los hijos contra los padres. Es que el hijo: no, es que quiero hacer esto y lo otro. Y el papá dice: tranquilo, hijito. Sí, no me dejan ser. Y ahí van como de esos chuchitos chihuahueños que no muerden, pero cómo hablan. Ya bien frustrado, les hablan, no quieren nada. Todo mundo, es que todo mundo le caigo mal, es que me envidian. ¿Qué te van a envidiar? ¿Qué te van a envidiar? Dios nos ayude. Entonces, el amargado es un frustrado. Y esa frustración viene, como decíamos hace rato, de la infancia. Específicamente de parte de la madre. Yo recuerdo que cuando, porque para armar eso tuve que acordarme de algunas cosas. Allá como por el 80 yo tenía 8 años. No digan, no. Mire, y yo cuando mi mamá se portaba injusta conmigo, me surtía, me enchamarraba. Y abajo de mi chamarra decía yo: me voy a morir.
y quiero ver, dije, ¿cómo lo voy a, ahora pienso, ¿cómo lo voy a ver si estaba muerto? Pero decía, y quiero ver cuánto va a llorar mi mamá cuando me mire muerto. Entonces hay frustraciones que usted trae desde su niñez por parte de su mamá o por parte de su papá. Yo estaba muy frustrado en esa área. Yo considero que más que de parte de mi mamá, de parte de mi papá. Y sabe qué es lo peor, que cuando uno ya tiene hijos se viene uno a portar igual, que como ese patrón que se nos estableció. Yo le pido perdón a Dios, he pedido perdón a mis hijos, porque yo siento que porque mamá siempre estuvo ahí, pero hacía falta el papá. Hasta para que te dé un cinturonazo hace falta el papá. Hay un chico que ya de unos 14 años lloraba porque el papá los dejó de bebés. Y este chico le dijo a su mamá: ay mamá, cómo quisiera tener a papá, aunque sí lo miraba de lejos de repente, aunque sea para que me dé una cachetada. Mire, cumplido el deseo. A la semana encontró a su papá, lo llamó y le dijo: ¿eres mi hijo? Sí. Y le dio una bofetada. Ah, llegó con el cachetote así hinchado. ¡Eh, me pegó mi papá, gloria a Dios! Porque hace falta la figura paterna. ¿Por qué que hay algunos que andan de borrachones, de sodomitas, de briagos? Porque en la infancia algo les hicieron. O simple y sencillamente les faltó la corrección. ¿Hay mujeres acá? ¿Casadas? Si tu marido anda ahí de... como que algo le pasó en la infancia y no lo surtieron, tráigalo, tráigalo. Le voy a dar dos que tres consejos. O hábleme, ¿sabe qué, pastor? Le doy autoridad. Mi marido otra vez se fue de borracho, venga y dele una buena. Yo voy con mucho gusto y libero un poco de estrés ahí. Cinturón. Y lo estoy diciendo en serio. No, pero mi marido es un grandote. ¿Qué? Ahí tengo tres Timoteos de un 80 y tantos. De que los domamos, los domamos. Tal vez esa parte le hace falta ser ministrada. Uy, algunos ya me quedaron viendo feo. Si fueran cuchillo ya me hubieran traspasado. Pero que el Señor los reprenda. Entonces, no, 9. El amargado es un neurótico infantil. No madura. Ya tiene 40 años y todavía piensa como niño. Quiere su chupón. Glu, 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 glu. Ahí el niño, su chupón. ¿Qué quiere el bebé? Denle. Es un neurótico infantil. No ha podido superar lo que sufrió en su infancia. Es que mi papá me pegó, me dejó marcada la espalda. ¿Sabes? Por eso, cuando tú vienes a Cristo, de eso Cristo te hace verdaderamente libre. Es la promesa firmada del Espíritu Santo. Mire, aparté tres versículos. Job capítulo 11 verso 15. Está poderosa, deliciosa esta palabra. 15. Entonces levantarás tu rostro, ¿cómo dice? Limpio de mancha y serás fuerte. 16. Y nada, y dice, y olvidarás, ¿qué dice? Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. 17. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Es decir, todo aquello que te sucedió, por ejemplo, cuando a un niño no se le cumple una promesa, queda marcado. Recuerdo que en ausencia de mi papá, un hermano mayor que yo, él me llevará unos 7 u 8 años, yo lo admiraba mucho. Y por ser ya él un joven, pues ya podía ir a la lucha libre, podía ir al cine. Y yo era pequeño, yo no podía ir solo. Y me acuerdo que mi hermano muchas veces me dijo: mira, arréglate, a tal hora paso por ti y vamos al cine. Y perdí las cuentas de cuántas veces me quedé esperándolo y nunca llegó. Y cuando uno viene a Cristo, dice uno, pues tal vez Dios es igual, porque no me tiene en cuenta, porque me prometió y nomás no veo que se cumpla, porque traemos alguna marca de la infancia. Alguien te prometió y no te cumplió.
Por eso, hermanos, si tenemos hijos, tenemos que ser de palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hablo a los hombres, porque las mujeres sí son de palabra, pero hombres, tenemos que ser de palabra. Le prometiste algo a tu hijo, dáselo, aun así sea un castigo. De veras. Entonces dice, pasará como un río, ya pasó, ya tu divorcio ya quedó atrás, ya pasó. No, que en su nuevo matrimonio llevan el problema. Sí, vieras aquel cómo me pegaba, todo lo que me hacía, me amarraba así, me daba con látigo, era un sádico masoquista. Y, ay, ya, dice ahí, ya pasaron como las aguas, ya. Dale carpetazo, dice Jeremías, no traigáis a tu memoria las cosas pasadas, porque cuando tú ya superaste eso, dice, aunque oscureciera, será como la mañana. Una persona libre de amargura es una persona feliz, amable, perdonadora. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, mire, la historia de un joven. Este muchacho, como dice la palabra, ¿cómo puede uno levantarle el ánimo? O sea, lo más duro es levantarle el ánimo a alguien. ¿Cómo poder levantarle el ánimo caído? Porque este muchacho, la constante era esta. Siempre me decía, pastor, es que yo no logro entender por qué mis padres murieron. Los dos murieron. Y él estuvo de casa en casa rodando. Dios mío. Y él me decía, no entiendo por qué Dios se llevó a mis padres. Le digo, ¿y de qué murieron? De alcohol. Eran teporochitos. En alguna ocasión, siendo él ya un adolescente de unos 15 años, le digo, Dios es sabio, Él sabe lo que hace. Mira, si ahora que tienes 15 años, ¿qué sentirías que te vengan a decir, oye, tu mamá y tu papá están desnudos allá, bien borrachos? Sentirías más vergüenza, sería algo peor. Y sabe, yo puedo decirle a usted, o incluso mandarle a un psicólogo, y le van a dar estrategias, terapias para sacar su amargura. No se necesita tanto. Lo único que tú necesitas es un corazón dispuesto para Dios, que tú perdones. Y este muchacho, de mal en peor, tiempos bien, tiempos mal, hasta la fecha, si usted lo ve, da lástima, esté reconocible. Tal vez de pesar 80 kilos, ahorita pesar unos 25. Yo lo llevo en mis oraciones. Alguien puede decir, y el poder del Evangelio, el poder del Evangelio no se va a manifestar en ti si tú no le das lugar. Tienes que perdonar. Por ahí algunos dicen, perdona a Dios. Le digo, están marihuanos. Si Dios no tienes por qué perdonarle, más bien pídele perdón a Él. Dios no tiene la culpa de nada. Claramente dice la Biblia que la voluntad, el plan de Dios es bueno, es agradable y es perfecto. Lidia con tu amargura. Es importante. Número 10. Siente hastío por todo. La palabra hastío es disgusto, tedioso. Ahí están con el celular. Se cayó la niña. Ay, mi amor, ven aquí, te voy a levantar. Y ahí siguen con el celular. Hay que reparar. Ah, no es electricidad. El hombre debe saber un poquito de todo. Aquí todos los que trabajan conmigo les digo, si lo que a ti te lleva 2 horas cambiar una triste llanta, yo lo cambio en 20 minutos. Aunque no lo crean. A ver, llegue a mi casa a cambiar, no soy tu chacho. Ay, es que algunos ni cambiar una llanta saben. Nada más que, Señor, cambia la llanta, ya abre los ojos. Ese es un hastiado, es un amargado. ¿Sí me explico? Sé un poco de electricidad, sé un poco de mecánica, sé un poco de carpintería, sé un poco de ser jardinero. El hombre debe saber un poco de todo. ¿Verdad que sí? Es el hombre. Y cambia esto, no sé. Y esto, ay, que venga un especialista. No, tienes que saber un poco de todo. Pero el amargado siente hastío por todo. Ah, a la alberca, ay, otra vez a la alberca. Y va a la alberca. Entra, no me quiero mojar para ese gato, ¿para qué va? Y vamos a montar bicicleta, ay, vamos pues, móntala. ¿Y quién la va a pedalear?
Mira, abrieron un nuevo buffet, vamos. ¿Para qué? Ahí me traes un poco. No confundir con la madurez y la vejez. Que cuando eras joven, no veías las horas de ir a la fiesta. Cuando eres chavorruco, no ves las horas de salir de la fiesta. No confundir con eso, por favor. Algunos dijeron, ah, claro que sí. Entonces, el amargado está hastiado, te dio, ah, sí, bueno, ahí ves cómo tú lo haces. Ay, cuando uno se ve en ese espejo, dice uno, Dios mío, ayúdame. ¿Cuántos dicen amén? Número 11. Siente celos y es envidioso. ¿Se acuerdan que les hablé del Salmo 73 que Asaf sentía hasta punzadas? O sea, no es una envidia normal, puede ser hasta carnal y diabólica. O no solamente carnal, sino hasta diabólica. No necesariamente el envidioso quiere lo que tú tienes, simple y sencillamente él desea que tú no lo tengas. Así de fácil. Entonces, el amargado por default es celoso y envidioso. 12. Guarda rencor. Mire, todos los que fueron en estas fechas a celebrar a sus muertos, todos son una bola de amargados. Todos. Espero que usted no haya ido. Pastor, ¿cómo lo sabe? Ni que fuera Dios. Pues la Biblia lo enseña. Porque el amargado guarda rencor. Muchos llegaron a la tumba, iban a ver a su mamá y pasan, este, escupe, una vez me pegó, porque estaba yo bolo, también yo le di, pero así me dejó el ojo, nunca la voy a perdonar, sacuden hasta sus pies. Ven otro, ay, esta que está aquí me robó 3 novios, sacudo mis pies también. Y ya hasta murió la persona y todavía le siguen guardando rencor. Ah, y cuando llegan a la tumba de su madre, lloran amargamente. Más si llevaron sus mariachis. Que te vas, ángel mío. No sé dónde se ve ese ángel, pero dicen, te vas, ah, más lloran, mamacita chula. Nunca te compré tus guarachitos que te necesitabas. Amargado. Todos los que van a celebrar a los muertos son una bola de amargados. Porque ya murieron y los llegan a ver por la amargura de su corazón que en vida no le dieron. Ahora, ¿para qué le llevas tamales, mariachis y todo ese rollo? Por eso cuando usted vea estas celebraciones, acuérdese que es una bola de gente que hasta triste lo dijeron. ¿Cuál vamos? 13. Otra característica de la amargada: busca llamar la atención. Pero no es de aquel niño que hace travesuras para llamar la atención. No, este es melodramático. ¿Sí me explico? Melodramática. Ay, me duele todo. Creo que ya me voy a morir. Es que tu padre me dio cólicos. Uy. Si te da cólico, ¿por qué no lo dejas? ¿Verdad? Fácil. Pastor, usted hablando del divorcio, pues no sea hipócrita. Más pecan juntos que estando separados. O te arreglas o te divorcias, punto. He dicho, aleluya. Pues sí, hay formas como solucionar el problema. Ay, ay, es que tu papá ya me dejó todo podrida en 24 años. Y los hijos se aman, ay, viejo maldito, cómo dejó a mi pobre madre. Y en las primeras de cambio, ahí está corriendo la mujer. Y no que le dolía hasta el tuétano. Los amargados son melodramáticos. Aplica también en hombres. Sí, yo fui veterano de guerra y ni ahí sufrí tanto como en esta casa. Y no me atienden. Y quiero mi chocomil caliente. Y ¡ay! Bueno, mejor ya voy a terminar esto porque ya les di hasta por debajo de la lengua a muchos. Quiero terminar con esta pieza de la palabra de Dios, Efesios capítulo 4. Abran todo su Biblia. Si usted no tiene una, acérquese a alguien que es cristiano o vea en las pantallas, por favor. Bueno, yo entiendo que algunos no traen Biblia porque como son una Biblia andante, ¿verdad? Ya se lo saben de memoria. Oh, mis respetos.
Efesios capítulo 4, verso 17. ¿Lo puede leer conmigo? La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Verso 20. Mas, escuchen, cristianos, mas ustedes no han aprendido así a Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, la vieja mujer, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, ¿qué dice? La mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, ¿pero qué? Pero no pequen, ni se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Verso 29, ¿cómo dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristen, ¿cómo dice? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Qué más dice el 31? Ya lo enseñamos. Quítese. Es un mandamiento. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. No te engañes, Jesús dijo, si tú no perdonas, tampoco Dios te va a perdonar. Qué retador es el Padre nuestro. Perdona nuestras ofensas, dice, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, si aquel lo perdoné a medias, Dios también te perdona a medias. Si aquel no lo perdona, Dios tampoco te perdona. Si aquel lo perdonas totalmente, Dios te perdona también totalmente. Lo dice la palabra de Dios. Y les digo algo más. Yo siempre he comentado esto, porque hace rato les decía que les puedo dar, ¿saben qué, hermano? Les voy a dar terapias, 10 tips para vencer la amargura. No hay tal. Simplemente perdona. Despójate, como dice Job, como un río que pasó, ya pasó, ya supéralo, dicen por ahí. Han llegado de pronto, me han llevado a mi oficina muchachos. ¿Qué pasó? Pues es que fui con el pastor, hay un pastor que es psicólogo, amigo nuestro. Por cierto, si usted lo quiere consultar, me dice, de 800 a 1000 pesos la consulta. Y le va a decir lo mismo que le estoy diciendo yo. Es más, yo le doy un poquito más y no le cobro nada. Entonces, cuando hay gente así que no quiere entender, lo mando con ese psicólogo. De ahí de 3 o 4 veces, no, ya gastamos como 5,000 pesos por la consulta, la comida, la bajada. Dije yo, este si no entiende por la palabra, aunque sea por el dinero que está gastando, que entienda. ¡Ya! ¿Se da cuenta? Póngase de pie, por favor. Está en tus manos quitar esa amargura que te ata. Mira la cara que tienes de amargado. Pastor, pero es que así soy feo, tengo un gozo profundo. Ah, gloria a Dios, no sabía eso. ¿Sabes? Lo que el diablo quiere cuando alguien te traiciona, sea un amigo, sea tu pareja, sea quien sea, y te sientes usada, o alguien te traiciona, ¿sabes qué quiere el diablo? Que te amargues. Esto yo siempre lo he enseñado, y es algo de lo que he guardado mi corazón. Gente que le tendiste la mano, comió literalmente de tu mano, y fueron los primeros que te abandonaron y te traicionaron. Usted no me ha escuchado a mí estar diciendo aquí maldiciones contra esa gente que nos traiciona.
Cuando la traición viene, tiene que ser de alguien en quien confiabas para que duela. Si no, no duele. Tiene que ser alguien que amabas. Es más, cuando tú te enamoras, idealizas a la persona y de pronto vuelves a la realidad, se te cae del pedestal. Eso duele. Y tal vez la chica diga, ya no me voy a volver a enamorar. No digas, no declares eso. Por eso, papá, Dios te pide amarlo a él por sobre el novio, sobre los hijos, sobre todo. Ama a papá. Y si tú no has amado a papá, porque él sí se lo merece, pídele perdón. Porque llegó un momento que hiciste un lado a papá y amaste más al esposo, amaste más a la novia, hasta te tatuaste el nombre de la novia. Allá por la Frailesca hubo uno que se tatuó el nombre de la novia de aquí hasta acá, y la siguiente semana la novia lo dejó por otro. Y vaya usted a quitarle ese tatuaje. Y amargado. ¿Cuánta gente no nos ha traicionado? Es más, ¿sabes qué dice Eclesiastés? No prestes atención a todo lo que se habla de ti, porque escucharás cuando tu Timoteo, cuando tu hijo, cuando alguno que amas va a hablar mal de ti. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Metiste la pata, como decimos acá en Chiapas, te acostaste con alguien que nada más te utilizó como un objeto. No te amargues. El mundo no tiene culpa de tus fracasos. ¿Qué pasó en tu vida? Dice Job, como las aguas, ya pasó. El rey David dijo en las noches, mi conciencia me enseña. Hermano, hágase un autoanálisis. Yo no sé cómo salió de este test de 14 características. Si alguien la libró, dijo gloria a Dios, cero amargura, te felicito. Si alguien tuvo dos o tres, ponte a cuentas con Dios.